Bienvenidos a la unidad 1. En esta unidad trataremos la cuenta 11, que es el disponible, la cuenta 12, que son las inversiones, y la cuenta 13, que son los deudores y su provisión de cartera. Empezaremos hablando de la cuenta 11. La cuenta 11 nos representa todos los recursos disponibles con que cuenta la empresa. También lo podremos decir, que es la liquidez inmediata con que cuenta el ente económico. Vamos a hablar de la cuenta 11. En la 11 encontramos estas clasificaciones. La 1105 es la caja general, a la cual se divide caja general, caja menor y caja en moneda extranjera. En la caja general encontramos todos los, cheques, todos los pagos en efectivos que nos hagan los deudores o los ingresos que tenemos, que después de tener la plata en la caja general pasamos a consignarla a nuestras cuentas corrientes. O a cubrir, que por norma general todo lo que entra a caja automáticamente se debe consignar en el banco y pues no se debe poseer efectivo en las empresas. La caja menor es un fondo que se crea, que se destina para cubrir gastos menores de la empresa, muchas veces para compras menores a papelería, algún gasto de cafetería, algún parqueadero, cosas muy pequeñas, porque los gastos generales grandes se pagan por la cuenta de bancos. Y moneda extranjera, ahí es cuando la empresa tiene ingresos en otro tipo de monedas que no es el peso colombiano, que es nuestra unidad de moneda funcional. En la cuenta 1110 encontramos nuestras cuentas corrientes, que son todas las cuentas que tiene la empresa. 1115 son remesas en tránsito, es cuando nos hacen giros de otras ciudades y que todavía no han entrado al banco. Y 1120 son nuestras cuentas de ahorro. Ahora seguiremos con nuestra cuenta 12, que es la cuenta de inversiones. La podemos definir como todos los títulos, valores o cuotas de interés social que posee un ente económico en otras sociedades. Están representadas en acciones, títulos, valores, CDTs, certificados, derechos fiduciarios, papeles comerciales, cédulas de capitalización, etc. Todo lo que nos represente un derecho. Las inversiones las podemos dividir en inversiones de tipo corriente y no corriente. Corriente porque no superan el año y al año ya se nos vuelven en efectivo, ya tenemos liquidez sobre esas inversiones. Y no corriente porque ya nos pasan el año y tenemos que esperar el tiempo que las suscribimos para que se vuelvan, para tener la liquidez de ese documento. Viernes de despedida. Solo el ron. Solo el ron. Las pasas se las pasamos. Y para terminar nuestra unidad 1, seguimos con la cuenta 13, deudores. Los deudores son todas las deudas que tienen terceros con el ente económico, que se han generado en el desarrollo de nuestro objeto social o por préstamos, avances y anticipos. Ahí podemos decir que hay anticipos a contratistas, a proveedores, los préstamos a empleados, ingresos por cobrar, cuentas por cobrar a casa matriz, cuentas por cobrar en sociedades, vinculados económicos, cuentas de operación conjunta, depósitos, promesas de compraventa. En esta cuenta podemos encontrar anticipos y avances, ingresos por cobrar, préstamos a trabajadores, anticipos de impuestos, que es la 1355, que son todas las retenciones que nos efectúan cuando hacemos negociaciones con empresas del régimen común o grandes contribuyentes. Cuentas por cobrar a casa matriz, a vinculados económicos. Un punto importante de nuestra cuenta de deudores es la provisión de cartera. Lo que prevé la empresa es el riesgo de las ventas a crédito. Como en todos sabemos, siempre existe un riesgo. Entonces, la empresa vive analizando constantemente su cartera y se da cuenta que hay deudas que no va a recuperar. Entonces, por tal motivo, realiza su provisión de cartera, ya sea de forma individual, general o combinada. Agradecemos su trabajo.